Hola amigos, tengan todos muy buenos días. Estamos nuevamente retomando las actividades de pesca acá en la playa La Licera. Vamos a practicar la pesca buscando pejerreyes. Para esta oportunidad voy a estar ocupando una caña Okuma modelo Spizor, que lanza de 1 a 30 gramos, mide 2 metros 10 y la estoy emparejando con un carrete Surinoya del modelo Nano 2000, y a eso lo tengo cargado con una línea, una Shimano Hairiki del diámetro 0.13 con un shock leader de 10 libras, ¿ya? Y el aparejo que vamos a estar ocupando para la pesca es unas moscas que até hace unos días atrás, y voy a estar buscando solamente por la superficie, así que le voy a colocar un flotador y ahí vamos a ir jugando. Les paso a mostrar cómo queda la configuración del equipo que yo les acabo de mencionar ahora. Tengo el flotador, ¿cierto? Si se fijan, no tengo ningún rotor, sino que lo tengo unido el fluorocarbono con la línea madre, ¿cierto? Con el multifilamento, con un nudo Albrice que se llama, que es un nudo súper sencillo, ¿cierto? Tengo el flotador ahí y dejé a un metro más o menos de distancia las moscas que voy a usar en esta oportunidad. Ya, así que vamos a probar cómo está la pesca el día de hoy. Ahí está el escenario. Me voy a acercar un poco más y les paso a mostrar cómo nos va. Si ahí tenemos resultado. La mosca hace contacto con el agua e inmediatamente se compactan todas las plumas que usé para confeccionarla, y queda de esta forma. Ya voy a cambiar la estrategia porque este sistema no está funcionando, así que voy a sacar el flotador y voy a empezar a buscar con otro señuelo, un jig head con vinilo, el fondo. Así que voy a desarmar aquí. Rápidamente vamos a desarmar. Ya hice un cambio rapidito y vamos a explorar el fondo con 10 gramos de un jig y este vinilo. Se tiene esta forma. Vamos a ver qué tal nos funciona. Thank you.
le atinamos al señuelo indicado, al parecer se activó harto el pique de pequeños jureles. Con estos jitkets de 3,5 gramos está saliendo harto, pero pequeño. Y ahí están los jureles. Este es el señuelo, bastante efectivo, 2,5 gramos. Y estoy con una caña que lanza 10-30. Igual se desempeña súper bien, aunque como los pejerreyes, o sea, los jureles están saliendo pequeños, no ponen mucha resistencia, así que me es fácil sacarlos con esta caña. Ahí picó de nuevo. Este es un jurelito un poquito más grande. Ahí está. Y ahí tenemos otro, también chiquitito. Se fue. Y ahí se ve. Otro más chiquitito también, se están soltando. Tenemos otro, pero bastante chiquitito igual. Tenemos otro más. En un ratito está bien activo el pique. ¿O les gustó mucho este señuelo?
2,5 gramos de la marca BKK, este Jithead. Y el vinilo tiene como esas patitas, parece que le llama mucho la atención. Así que está bastante bueno. Aquí están los que andaba buscando, los reyes. Ahí están los pejerreyes. El pique está muy activo. Ahí está. Ya pensé que se había ido el cardumen, pero no, siguen algunos por aquí. Ya lamentablemente trabé el otro señuelo, lo tuve que cortar, pero le voy a dar paso a este otro Jithead con una colita de darting. No tengo más reemplazo para el otro señuelo, los tengo en la casa, venía con uno solo, pero vamos a probar con este de 5 gramos, número 4 el Jithead. Así que vamos a ver, ojalá que siga saliendo. Sorprendentemente, igual de letal este Jithead. Muy buena combinación. Al primer lance pudimos tener resultados. Ya está entretenida la mañana. Lo vamos a liberar rápido y vamos a seguir pescando. Ya no tengo que decir mucho si los resultados están a la vista. Muy buena calidad.
pequeñitos todavía, pero cuando el pique está frecuente, uno se entretiene de la misma forma. Estamos dando término a la jornada de pesca. Como resumen, puedo decir que la mañana estuvo bien entretenida, cierto. Partí probando con las moscas que había hecho yo con un le coloqué un flotador, cierto, para ir buscando el cardumen por la superficie, pero no tuve éxito. Eso no quiere decir que las moscas sean malas, sino que no están funcionando en esta vez, porque en quizás la fecha, por la temperatura de las aguas, no esté cazando el cardumen tan arriba. Sin embargo, también cambiamos a jighead y empezamos a tener captura de jureles no tan grandecitos, pero estuvo bastante entretenido. Picó a cada rato y se sintió bien, así que para cortar la mañana, como les digo, fue excelente la jornada de pesca. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Si les gustó el video, aprovechen de darle un me gusta, ahí me están apoyando mucho. Y nada, pues, vamos a retomar nuevamente los videos de pesca, ya que había estado un poco perdido, pero ya estamos de vuelta en el juego. Así que nos vemos.